Hola, bienvenidos a un nuevo video más. Y en esta ocasión les quiero hablar de tres plantas que a mi parecer son muy bonitas y que nos ayudan mucho en la decoración. Así es que espero que les guste este video y que les ayude mucho. Quiero platicarles de la sansevieria enana. Esta planta, estoy encantada con esta planta porque aparte que se reproduce súper rápido, me gusta porque si ustedes pueden ver mi video, me encanta hacer arreglos y esta planta me ayuda mucho. Aparte que nos sirve para purificar el aire, la podemos tener en el interior, la podemos tener en nuestra habitación adentro y no le pasa nada, puede pasar días sin regarla. Es una planta que prácticamente se cuida sola, es muy independiente, por decirlo así, y es muy bonita. Así es que aquí les tengo esta y tenemos la otra que es variegada, que esta está pequeñita aún, pero ahí va creciendo y tengo más en otros arreglos. Miren qué bonita se ve. Y está esta otra variedad. Miren. Esta planta se la recomiendo porque es muy resistente, es muy bonita. Y también tenemos lo que es el listón o mala madre, no sé cómo ustedes la conozcan, pero es una planta también que me encanta porque se reproduce súper fácil, me ayuda mucho para mis arreglos. Y como pueden ver acá, ya tiene hijitos. Acá solo le cortan, ya lo ponen en una maceta pequeña y ya tiene otra planta. Y así se reproduce súper rápido. Y tenemos también esta otra variedad de sábila, que se reproduce súper rápido y es muy bonita. Estas plantas son muy bonitas porque nos ayudan bastante en lo que es la decoración. A las que nos encantan hacer decoraciones, estas plantas son ideales. Y aquí les tengo esta, la saqué para que puedan observar los hijos que dan. Miren, rápido se reproduce y aquí solo lo separan y ya tienen nuevas plantas. Miren, aquí tiene tres, ya están de sacarlas y miren qué bonita. Y les tengo esta maceta para darles una idea de lo que podemos hacer con una planta. Así es que miren, solo la colocamos, se le pone un poquito de tierra y miren qué hermoso arreglo. Miren qué bonita se ve. Solo con una maceta el cambio que tiene esta planta. Miren. Así es que espero que les haya gustado y los esperamos en un próximo video. Muchas bendiciones, gracias por el apoyo. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita para un próximo video. Así es que aquí les dejo cómo se ven estos arreglos, ¿sí? Con tres plantas. Adiós.